Un placer que seas parte de estos encuentros. Gracias por estar y por compartir con nosotros cosas, ¿no? Sobre tu trabajo, sobre tu persona. ¿Ah? Muchas, pero muchas gracias. Sería un placer. Muchas gracias a ti, Camila, por invitarme. Y nada, muchas gracias por pensar en mí para formar parte de este ciclo de pintores y de artistas figurativos españoles. Y nada, pues encantado de compartir con la gente que sigue la revista Ofelia, lo que quieras que charlemos. Muchas gracias. Bueno, en principio yo creo que adelanté el tema hace 2 minutos en la intro. Hablamos más temprano con un escultor tremendo, no sé si estuviste conectado con Belmonte desde Córdoba, que nos habló maravillas de ese lugar. ¿Qué tenés para decirnos de Valencia, por ejemplo? Perdona, no he oído el final, lo oigo un poquito mal. Dime, ¿Qué dime. tenés para decirnos de Valencia? Ah, de Valencia, sí. Sí que he oído la entrevista con José Manuel Belmonte, sí. Y nada, bueno, Valencia, pues no sé. Yo nací en Valencia y luego he estado, porque mi padre era funcionario, iba a distintos pueblos, siempre en la Comunidad Valenciana, pero. Y volví a Valencia hace como casi 20 años ya. Me fui muy, prácticamente nací y prácticamente no viví de pequeño, pero siempre he venido aquí porque tengo toda mi familia está en Valencia. Y para mí Valencia pues siempre ha tenido como una conexión, una energía especial para mí. Hombre, Valencia, quien no la conozca, pues es una ciudad que tiene pues una parte antigua muy, muy bonita, muy interesante, con monumentos muy interesantes. Ten en cuenta que Valencia en el siglo XV era la ciudad más poblada de España. Tenía 75.000 habitantes, mientras Barcelona, por ejemplo, tenía unos 14.000 o algo así. Era el puerto más importante, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, y quedan, pues claro, quedan vestigios del siglo de oro valenciano, y bueno, tenemos edificios muy muy bonitos y muy importantes en Valencia, la Lonja, las torres, luego tenemos una parte moderna que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se hizo recientemente, que también es un referente de, en fin, arquitectónico y cultural. Y bueno, es una ciudad de contrastes, no es una ciudad excesivamente grande. Creo que no, en estas cosas soy muy malo, pero creo que tiene como 800.000 habitantes, algo así, no llega al millón de habitantes. Y la verdad es que, bueno, pues es una ciudad que tiene un museo de bellas artes muy, muy interesante, muy bonito. Y bueno, pues una ciudad que tiene un tamaño muy, muy bueno para vivir, donde lo tienes prácticamente todo y no tienes pues tantos agobios como en otras ciudades. Y que aparte vio nacer a maestros de la pintura. No sé, se me viene a la cabeza Sorolla. Sí, Sorolla, hombre, si ampliamos un poco, no estrictamente la capital de Valencia, hombre, tenemos a Sorolla, tenemos dentro de la provincia, de la comunidad, ¿no? Tenemos pues otro gran, aparte de Sorolla, pues en el barroco tenemos a José de Ribera, el español elto, que era de Játiva, de aquí de la Comunidad Valenciana también. O sea, tenemos Muñoz de Graín, tenemos grandes, sí, ha habido grandes, grandes artistas valencianos. Pienso en las diferencias, ¿no? Entre la pintura de Sorolla o de Rivera, y no sé qué pensar al respecto. Muchos artistas a veces se sienten muy influenciados por el entorno, el espacio geográfico, el territorio, ¿no? En el que nacen, en el que se desenvuelven, en el que trabajan de forma profesional, parece que determina temas, estilos, atmósferas, y en otros casos parece ser que funciona de una manera completamente desconectada. ¿Cómo pensás esto vos? Y en tu caso, el lugar, el territorio, la luz, bueno, la luz concretamente, digo, ¿el lugar determina la propuesta?
de los artistas en general y la tuya en particular o no? Pues supongo que depende de la personalidad de cada artista. En el caso de Sorolla es evidente que sí, porque plasma La Luz de Valencia, plasma... pero claro, a lo mejor es complicado decir si uno mismo desde fuera se ve mejor esto, ¿no? Pero, por ejemplo, un artista como José de Ribera era un tenebrista, era todo lo contrario a Sorolla, un pintor oscuro, ¿no? Un pintor... Entonces, imagino que en los pintores que son más extrovertidos, más influenciados por lo de fuera, por la naturaleza, pues influye más en ellos, mientras que en pintores que somos más introvertidos o que nos fijamos más en nuestra parte interior, pues igual no tiene tanta influencia, aunque es complicado de decir, porque por eso es un poco como el acento, ¿no? Yo digo, yo si me oigo no me noto que tengo acento valenciano, pero si me oye uno de Galicia, pues igual dice que sí que tengo acento valenciano. Entonces es algo muy sutil, puede que haya algo que esté ahí, aunque uno no lo note y no sea tan evidente como en el caso de Sorolla. Exacto. Pasa que hay trabajos como el tuyo, por ejemplo, que tienen como, es lo que le comenté también a Belmonte, sin caer en comparaciones, por favor, pero que parecen como muy densos a nivel psicológico. En lo tuyo la presencia de los símbolos es muy evidente, entonces por ahí uno puede pensar de que en tu trabajo está plasmado, ¿no?, mucho más esta cosa introspectiva, esta cosa que sale como muy de adentro, y que por ahí quienes están interesados en la representación de lo que ven, o de lo que vemos todos, de lo que forma parte del mundo, quiero decir, no está. Ahí, en este sentido habría como una separación, ¿no?, entre estos artistas que buscan más hacia adentro y el artista que quiere representar las cosas lindas, ¿no?, del mundo. Sí, claro. Es verdad que hay gente que se ve más influenciada a representar lo que ve fuera, aunque también hay que decir que durante mucho tiempo se ha atacado a la pintura figurativa o a la pintura realista, diciendo que realmente el pintor que representa su interior es el que hace algo completamente opuesto al realismo, el que hace una pintura mucho más expresionista o incluso una pintura abstracta, porque representa mucho más el interior del artista. Yo creo que el lenguaje realista, es decir, el lenguaje que construimos con lo que vemos diariamente, pues también sirve para representar cosas internas, ¿no? Nosotros soñamos, por ejemplo, y vemos, tenemos mensajes o podemos ver imágenes de nuestro inconsciente, pero se representan de una manera muchas veces figurativa, de una manera realista, porque utilizan el lenguaje de la cotidianidad, de lo que vemos diariamente, ¿no? Entonces, es un poquito, no me quiero repetir porque... pero sí que es verdad que podemos ver objetos o podemos ver representaciones de objetos, de animales, de personas, que significan algo más que la mera representación de esa persona, ¿no? Sí, y a mí me parece interesante lo que planteas, porque creo que también es todo un desafío para los artistas figurativos en general, ver cuál es el aporte, ¿no?, o de qué manera logramos manifestar el sello personal en la pintura que se hace hoy. Quizá los objetos o los elementos que ustedes eligen representar sean para todos parecidos o los mismos, ¿no? El tema es cómo los ordenás, qué connotación le vas a dar. Y nombrás algo importante, ¿no? En los sueños, que es toda esta manifestación del inconsciente, hay veces en donde esos elementos comunes que todos conocemos se ordenan de formas insospechadas, digamos, de una manera, no sé, surrealista, mágica, totalmente diferente. Y hay mucho de eso, me parece, en el trabajo. Sí, claro. Hombre, también hay que tener en cuenta que el sello personal de cada artista no solo está en la imagen, sino que está en la forma, claro, obviamente, en cómo, en la técnica a través de la cual lo representas.
hay artistas que le dan más importancia a la imagen simplemente y otras que le dan más importancia a la manera plástica en que trabajan esa imagen. Y respecto a lo que dices, pues sí, hombre, claro, yo por ejemplo, en un cuadro mío que está una niña sentada en un sofá con un cuadro de un rinoceronte arriba, una niña o un rinoceronte por separado no tienen ningún misterio, pero la confrontación de esa fuerza de rinoceronte, de esa bestialidad con la delicadeza de la niña, pues ya está planteando algo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, claro, una cosa es el todo y otra, las partes, y otra es cómo relacionamos las partes con el todo, ¿no? Sí. Bueno, ya la pregunta la hice, en realidad. Quiero saber qué piensas al respecto. ¿Cuál será el aporte, entonces, de los pintores figurativos del presente para no sé, hacer algo original, distinto? Digo, hemos representado nuestro entorno desde siempre, ¿no? Desde la época de las cavernas. ¿Qué tiene para decir hoy el arte figurativo? Claro, yo creo que, en primer lugar, uno no debe obsesionarse, me refiero a nivel personal, como artista con esto, ¿no? Como diciendo, siempre tengo que hacer algo distinto, tengo que hacer algo original o tengo que hacer algo que no se haya hecho, porque eso te conduce a no ser sincero contigo mismo, ¿no? Uno tiene que representar o que hacer el arte que realmente le nazca y que realmente quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Pues no podemos evitar ser hijos de nuestro tiempo. Entonces, nuestra visión es una visión contemporánea, aunque queramos evitarlo. O sea, no era lo mismo la visión de Velázquez que la visión de Sorolla, que la visión de un Cromañón. Es decir, es inevitable que nosotros pongamos, igual que cada artista es inevitable que ponga su propio sello en el cuadro, es inevitable que dentro de ese sello esté la época y en la que le ha tocado vivir al artista, aparte de su propia personalidad, ¿no? Entonces, me gustaba mucho una cosa que decía Dalí en una entrevista, que decía que, ¿cómo pintaría ahora Velázquez? ¿Utilizaría fotografías? ¿Utilizaría tal? Y él decía, es que aunque Velázquez pintara a partir de fotografías, seguiría siendo Velázquez. Es algo que no podría, es inevitable, ¿no? Entonces, pues está claro que tú ves una pintura, bueno, excepto en algunos casos, ¿no? Pero normalmente, y sobre todo creo yo, la mayoría de pintores figurativos, por ejemplo, en España, si ya hablamos de Estados Unidos, ya sería otra cosa, porque ahí tiene mucha mucha fuerza ese movimiento decimonónico, ¿no? Academicista, que ves un cuadro y parece un cuadro salido del siglo XIX, ¿no? Que no estoy criticándolo, simplemente otra manera de enfocarlo, ¿no? Pero yo creo que normalmente en la pintura figurativa que se hace en España y también la que se hace en Latinoamérica, son obras de nuestro tiempo, difícil de explicar, pero es inevitable que sea así. Es lo que le da esta impronta contemporánea, ¿no? A los trabajos que hoy se hacen, más allá de que no se renieguen del legado de todos los grandes maestros. Hay una convivencia, ¿no? Entre pasado y presente, de alguna forma. No se reniega del pasado, pero es evidente de que son obras contemporáneas. Claro, sí, ¿no? Los referentes están ahí y las raíces están ahí, eso es algo inevitable. Entonces, claro, nosotros, además, en el mundo, bueno, en España tenemos una tradición, como tú sabes, y por ende en Latinoamérica, pues de pintores de esa talla, de Velázquez, de Goya, de Picasso, bueno, de Dalí, de todos los grandes referentes que ha habido en la pintura española. Cada uno puede estar más influenciado por uno o por otro, pero esa tradición yo creo que está ahí. Yo creo que es inevitable que esté ahí, y aún así, pues
tanto la técnica como la temática tiene un sello moderno. Quiero decir, por ejemplo, tratar como tratamos hoy en día una imagen, no cabe duda de que cuando componemos una imagen estamos influenciados, por ejemplo, por cosas que no había en el siglo XVII. No había cine, no había televisión, no había unas, determinadas... Tú imagínate que ahora coges una película como, aunque no me guste mucho, pero bueno, me gusta ese tipo de cine, pero coges Seven, por ejemplo, y ves cómo se ha forzado la fotografía para conseguir unos determinados contrastes, unos determinados colores. Ves películas hoy en día que tienen una fotografía que muy expresiva, que no busca un naturalismo, ¿no? Pues la pintura se ve influenciada por eso, y tú ves cuadros que tienen un color y una manera de tratarlos que, si no hubiera estado la influencia de la fotografía, no existirían. Igual que ves determinadas composiciones que tienen un sello muy cinematográfico. Claro, eso no cabe duda de que es un sello de lo que nosotros hemos bebido, ¿no? Y me parece que es renunciar a eso y decir, no, yo voy a pintar como en el siglo XVIII, o voy a pintar y voy a renunciar a todo esto. Yo creo que eso es algo, bajo mi punto de vista, que a quien le salga natural, perfecto, pero renunciarlo como un dogma me parece algo un poco artificioso. Yo creo que la persona no puede evitar ser lo que es. Seguro. Con Miguel Ángel Moya estamos reunidos en estos encuentros Ofelia en el marco de este ciclo en donde nos estamos reuniendo con los mejores exponentes del realismo de aquí, de este maravilloso país, España, ¿sí? Gracias a todos por los comentarios y por la conexión. Voy leyendo, si te parece, Miguel Ángel, alguno de los comentarios que te hacen llegar. Desde Argentina, Claudia Toledano te está preguntando, súper ansiosa por justamente lo que estábamos hablando, las influencias, ¿no? Los grandes maestros, los genios, alguno que hayas estudiado así de forma obsesionada, que lo viste y dijiste, bueno, realmente yo quiero pintar así, de esta manera, ¿cuáles podrían ser las grandes influencias, las innegables? Bueno, es que eso es que va cambiando con los años, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo que cuando era pequeño me gustaba mucho Caravaggio. Luego hubo una época que me gustaba mucho Vermeer. Luego, bueno, descubrí los contemporáneos españoles, Antonio López o Manuel Franquelo. Todos ellos tienen una influencia, pero al final, y con el paso del tiempo, a lo mejor te das cuenta del que siempre está ahí, el Velázquez. Que no sé si se notará. Tampoco quiere decir que porque te guste mucho un pintor se vaya a notar. Creo que sí, que siempre hay alguna influencia, algún aroma, ¿no? de esa pintura, pero no sé hasta qué punto es evidente. Sí. Ahora me pregunto, ¿no? ¿Cómo, hablando de estas influencias, de no negar las tradiciones, el peso de los grandes maestros, hay un teórico que habla de la angustia que sienten los artistas contemporáneos que son conscientes, ¿no? De la grandeza, de la genialidad de un Velázquez. ¿Cómo hacer para no sé si superarlo, estar a la altura? ¿Qué se puede hacer después de eso? Quiero decir, ¿has experimentado en algún momento de tu carrera esta cuestión de el sentido, ¿no? Hubo tantos tan grandes, vos nombraste recién a algunos, pero esta sensación de la angustia, ¿no? Después de todo esto, ¿qué voy a venir a aportar yo o a decir yo? Yo no he sentido nunca eso, la verdad. No sé si es que soy muy vanidoso, pero no he... No he sentido nunca eso, no he tenido nunca esa sensación, la verdad, porque creo que uno tiene que hacer lo que él tiene que hacer y no entrar a valorar ni a compararse con nadie, ¿no? Quiero decir, simplemente tiene que ser sincero con uno mismo y ya está.
sería absurdo. También dices que ha habido muchos y muchos, no ha habido tantos, yo creo que no ha habido tantos. Los museos están llenos de pintores que en su época fueron muy importantes, pero cuando los ves hoy, pues no te dicen gran cosa. Ahora sí que ha habido unos genios que hasta el día de hoy, pues no voy a hablar de comparaciones si han sido superados o no, pero que hasta el día de hoy, pues tú ves un cuadro de Velázquez, un cuadro de Vermeer, y claro, están a un nivel que es imposible de comparar con nadie. Puedes decir que uno te gusta más o te gusta menos, pero no puedes decir que nadie sea mejor pintor o haga algo mejor que hacía Velázquez. Lo que sí sientes, por lo menos en mi caso, lo que te das cuenta, esa angustia a la que te refieres, es que nosotros nunca, no hablo por mí, en general, ningún pintor, prácticamente ningún pintor va a tener, al menos que sea una excepción que se dé por cualquier circunstancia, un reconocimiento o una influencia social, una influencia artística tan grande como tuvieron en su época. Porque tenemos que reconocer que hoy en día, por ejemplo, es más fácil que un cocinero exponga en una feria de arte contemporáneo que exponga un pintor figurativo. Eso hay que reconocer que es la época que nos ha tocado vivir. Es que es así, o sea, yo hoy en día, si tú le preguntas a la gente, a una gente que no esté conectada con nuestro mundo, ¿no? ¿Cuántos pintores figurativos conoces, españoles, de Antonio López? Vale, ¿alguno más? En cambio, ¿cuántos cocineros conoces? Oye, pues Ferran Adrià, Jordi Cruz, el Berasategui, te empezarán a decir y te podrán nombrar inmediatamente 10, 12, 15 cocineros. Pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir y hay que aceptarlo, hay que convivir con ello. Sí, seguramente. Y dicen desde Perú, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, tampoco. A ver, quizá no toda la gente conoce nombres, ¿no? De enormes artistas figurativos, pero efectivamente hay mucho talento, eso hay que decirlo, y son muchos los artistas que siguen apostando por expresarse a través de este estilo, o sea, no son pocos. Quizá las redes sociales, ¿no? También generan esta cosa de que hay un montón, pero porque uno también está todo el tiempo buscando y viendo. Pero bueno, efectivamente, por suerte, estamos frente al trabajo, ¿no? De muchos artistas figurativos. Nos hablan ahí de un renacimiento. ¿Vos crees que hay un renacimiento de la pintura figurativa, de la pintura realista, o no lo ves de esa manera? Nunca se fue. Bueno, yo creo que fue a partir de los finales de los 60 y de los 70 cuando se empezó con el realismo americano y cosas que se hacían también aquí en España, pues el grupo de Antonio López, etcétera. Empezó un poco, bueno, pues también después Claudio Bravo, pintor chileno, ¿no? Y todo eso, pues empezó a haber una recuperación de la tradición de la pintura figurativa, aunque los americanos su objetivo, su base era algo totalmente distinto, ¿no? Era algo como muy revolucionario, muy rompedor, el basarse en fotografías y hacer que los cuadros parecieran fotografías. Ellos sí querían esto que nosotros decimos que no queremos, ellos sí querían eso, querían que sus cuadros parecieran fotos, ¿no? Pero se llamaba el fotorrealismo. Nosotros, esto ha evolucionado mucho, pero sí que es verdad que la figuración empezó a replantearse. Hombre, siempre existió una pintura figurativa, pero sí que empezó a revitalizarse a partir de ese momento. Y ahora pues es difícil decir dónde estamos, porque después de que se le prestara cierta atención en esa época, en los años 80 y tal, pues a nivel social, a nivel de instituciones y tal, pues no existe, pero a la vez que eso se ha apagado, ha surgido el tema de las redes sociales. Y como a la gente en general está muy interesada y le gusta mucho esta pintura, pues lo que ha bajado por un lado ha subido por el otro. Cualquier museo de arte contemporáneo al que van cuatro gatos y a nadie le interesa demasiado lo que hay, cuando hace una exposición de algo figurativo,
la gente acude en masa, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de las redes sociales pues ha habido como un nuevo interés en esta pintura, y es verdad que antes, para saber que había un pintor figurativo aquí o allá, pues era casi imposible conocerlo, y ahora en cambio pues estamos conectados y conocemos todos los pintores figurativos de todo el mundo prácticamente a través de las redes sociales. Eso antes, claro, no existía. Y para ver una obra de Antonio López o para saber algo de Antonio López, yo me acuerdo cuando salió el libro de Antonio López en, salió por el 89, algo así, pues ha salido un libro de Antonio López. ¡Oh, Dios mío! Podemos ver cuadros de Antonio López en un... Y todos a comprarse el libro, que valía 10.000 pesetas, me acuerdo. Claro, eso hoy en día lo tienes todo en las redes y tienes acceso a todos esos pintores, ¿no? Que no sabríamos que existen. Y gracias a las redes sociales pues tenemos esa posibilidad. Seguramente. Paula Sabater se conecta también desde Argentina. Gracias, Pau, por conectarte con nosotros hoy. No conozco cocineros, dice ella, pero sí conozco la obra de Cazorla. Espectacular, dice Paula, la familia, ella, todo presente. Gracias, Leo, por estar. Claudia dice, ¿cuál crees que es la explicación de este menosprecio que vive el realismo contemporáneo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? Esta cosa, ¿no? Lo que decías, de pronto está lleno de arte de este contemporáneo que es puramente conceptual, ¿no? De que está lleno de propuestas, no sé, incomprensibles, y no va nadie, ¿eh? Porque no va nadie. ¿Y por qué no hay realismo ahí? ¿Sentís que se lo margina al realismo? ¿Que se lo menosprecia? Esto para... Si, la gente no, la gente, en todo caso, en las redes sociales, creo que le levanta el pulgar a la pintura figurativa. Pero ¿qué pasa en el circuito del arte contemporáneo? ¿Por qué no vemos realismo en todos los lugares, en todos los museos o en las ferias? Sí, bueno, un apunte, eso de los cocineros igual pasa más en España que en otros lugares, porque hay muchos y han tenido mucho éxito aquí. No sé si es lo mismo a nivel internacional, pero bueno. Respecto a lo del el arte contemporáneo, yo creo que hay que tener en cuenta que el arte contemporáneo es hoy en día uno de los negocios más fuertes que existen en el mundo. Y el arte contemporáneo es un negocio que además resiste perfectamente todas las crisis y los envites de la crisis y tal. Puede tener ciertas fluctuaciones, pero lo que es el arte contemporáneo cuando hablamos de grandes inversores, grandes galerías, lo resiste muy bien. Gagosian puede facturar como 1.000 millones de dólares en un año. Entonces, que estamos hablando de grandes cifras. Y claro, cuando hablamos de todo esto, hablamos de museos de arte contemporáneo en muchísimos sitios, museos oficiales, que con el dinero de todos compran la obra no de grandes maestros, no de grandes maestros consolidados, sino de artistas de galerías de arte contemporáneo, artistas contemporáneos que pueden tener mi edad, pueden ser más jóvenes que yo, y les estamos pagando que les compren la obra a galerías de arte contemporáneo, entre todos, para que estén en unas galerías donde no les interesa prácticamente a nadie. Con ello no quiero decir que todo el arte contemporáneo no sea valioso. Al contrario, hay arte contemporáneo que tiene cosas muy interesantes. Igual que hay una gran cantidad de arte figurativo muy malo. Y eso hay que, en fin, hay que decirlo. Entonces, cuando atacan al arte figurativo, tienen razón en muchas de las cosas que dicen, pero claro, tienen razón según a quién se refieran. Quiero decir, si me dicen, ¿no? Es que el arte... El gran argumento que se suele utilizar es que el arte realista es una simple exhibición técnica, sin más, de una reproducción técnica copista. Sí, copista, y que más allá de eso pues no hay ningún interés artístico, porque se limita a ser una exhibición de virtuosismo técnico y que ahí se queda. Pero claro, esto pues puede ser verdad en algún artista, pero claro, yo diría más allá, diría que el realismo, la figuración, es un lenguaje donde tú te sirve para expresar cosas, depende de lo que quiera expresar cada uno con esa técnica, ¿no? Y de dónde llegue cada uno con esa técnica. En el arte contemporáneo, mi opinión es que, claro, las grandes galerías de arte contemporáneo
deciden quién es bueno y quién es malo. Tiene una libertad absoluta para decidir quién es bueno y quién es malo. ¿Quién es bueno y quién no? Sí, exactamente. Tú ves 50 imágenes, te podría poner, y mira, uno de estos está en la galería más importante del mundo. ¿Cuál de ellos? No sabrías por qué ni cuál de ellos, pero el galerista decide, lo decía Leo Castelli, yo hago a los artistas. Es decir, pero tienen esa facultad. Obviamente, si tuvieran muchos pintores realistas o si el realismo estuviera ahí, no tendrían esa facultad porque entrarían a valorar, entrarían otros aspectos, entrarían en escena como la calidad del artista, como un punto de calidad que puede ser determinado de una manera mucho más objetiva y claro, esto hace perder poder al galerista. Luego hay otro aspecto que es que la mayoría de gente que compra en estas grandes galerías puede comprar o bien como una inversión o bien puede comprar porque son gente con muchísimo dinero que quiere meterse en un mundo pues más espiritual, más refinado, más exquisito. Claro, para mantener este negocio hay que hacer que de esas personas, pues igual que en las que se ha hecho toda la vida, en muchísimas sociedades secretas, etcétera, que ellos forman parte de una élite. Y para formar parte de una élite tienen que comprender cosas que los demás no comprenden. Así que si yo cojo una persona con muchísimo dinero y le digo, mira, te voy a explicar esta obra contemporánea, le doy un par de claves conceptuales, etcétera, y dice, ah, pues sí, sí que lo entiendo. Claro, lo entiende todo el mundo, si no es tan difícil de entender. Pero claro, esto lo vas a apreciar tú, pero la mayoría de la gente no lo va a apreciar. Entonces, claro, él está dispuesto a invertir mucho dinero en eso porque se está sintiendo especial. ¿Qué ocurre? Que cuando eso... Se está sintiendo artista, necesita pertenecer. Formar parte de ese grupo, ¿no? Sí, se está sintiendo parte de una élite cultural. ¿Qué pasa? Que cuando esa imagen o esto que o ese producto llega a hacerse muy popular y la gente empieza a aceptarlo porque es algo que ha visto ya mucho, hay que hacer algo más aberrante y distinto. Hay que dar un paso más. Por eso el arte contemporáneo cada vez encontramos cosas más aberrantes, porque hay que ir un paso más allá. No puede ser que la gente entienda lo que yo estoy comprando. Tiene que seguir perteneciendo a una especie de élite artificiosa. No, tampoco quiero generalizar ni quiero decir que todos los compradores de arte contemporáneo sean así, ¿no? Y obviamente, vamos a ver, yo no soy hipócrita. Si mañana viniera Gagosian y me ofreciera ser parte de su galería, pues le diría que sí, encantadísimo. O sea, no voy a negarlo. Pero, por ejemplo, tú tienes a Jenny Saville, que está en Gagosian, y ¿es Jenny Saville la mejor artista figurativa de la actualidad para estar en la mejor galería del mundo? Pues para mí no. Para mí, si viera a Jenny Saville entre 50 artistas figurativos, pues diría, pues sí, está bien, tiene fuerza y tal, pero nada más. Para mí. Ahora, oye, verás que la mayoría de muchísimos artistas ponen entre sus artistas favoritos Jenny Saville. ¿Por qué? Porque psicológicamente estamos muy influenciados. Está en Gagosian, luego tiene que ser muy buena. Y si yo no encuentro esa gran calidad, pues hago un esfuerzo por encontrarla. A mí hay artistas que me interesan muchísimo más. No digo que no me guste, pero que hay artistas que merecerían muchísimo estar en una supergalería como Gagosian. Muchos artistas figurativos, mujeres también, antes que Jenny Saville. Exacto, estamos hablando, ¿no?, de los circuitos del arte contemporáneo, de estos criterios de selección para determinar quién está, quién no, a veces criterios aleatorios muy caprichosos, es una gran burbuja, es un circuito que en realidad es como muy ajeno, ¿no?, al mundo privado del artista en su estudio. Es como que hay que lidiar con esos dos mundos, porque son claro. Cosas completamente distintas. Sí, hombre, nosotros realmente tenemos que buscar una manera de que nuestros cuadros pues lleguen a los coleccionistas que van a apreciarlos. Entonces, si no es por un medio, es por otro. Mira, por respecto a esto que decías, te voy a contar una anécdota. Yo expuse en el año 2011 en la galería O.K. Harris en Nueva York. O.K. Harris la llevaba Ivan Karp,
que había sido uno de los codirectores, de los gente que había trabajado con Leo Castelli, que Leo Castelli pues ha sido el gran galerista del siglo XX, el que llevó todo el expresionismo abstracto, todo, en fin, gente ha trabajado con Warhol, Jasper Johns, todos trabajaban con, era el galerista, digamos, del siglo, ¿no? Y él era, y este hombre, pues Ivan Card, que puedes verlo en algunas películas que se hizo sobre expresionismo abstracto y tal, era uno de los codirectores de la galería. Entonces, ellos, Gagosian creo que también, si no me equivoco. No me hagas caso, igual estoy diciendo una barbaridad. Pero bueno, él puso su propia galería, ¿no? Que era O.K. Harris. Y O.K. Harris tenía pintores, artistas de todo tipo. Tenía artistas pop, artistas abstractos, tenía fotografía. Y tenía, cuando empezó el movimiento del fotorrealismo, ellos y Meisel fueron los que empezaron con este movimiento. Y entonces tenía también artistas de los grandes fotorrealistas americanos. Y yo expuse, ya te digo, en el 2011, hice un individual allí. Habían varias individuales a la vez. Había un artista que era un artista pop, había otro, Ralph Goins, uno de los grandes realistas americanos, había tal. Y cuando luego fuimos a cenar, y yo le pregunté, ¿va a venir críticos a la exposición? ¿Van a venir? Y dice, desde que tengo pintores y periodistas en mi galería, no viene ningún crítico. Desde ese momento dejaron de venir los críticos y de salir la galería en las críticas. Pues, pues bueno. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho, exactamente. Por eso, ¿no? O sea, de alguna manera el circuito del arte contemporáneo, que está súper bien orquestado y participan muchas personas desde diferentes lugares que ejercen su poder en distintos ángulos, quiero decir, necesita quizás de propuestas muy alejadas, ¿no? A las del arte figurativo o realista, para que existan y para que se justifiquen justamente sus posiciones, sus sueldos, etc. Sí, hombre, y aparte, también, el arte figurativo y lo que ustedes hacen no necesita, digamos, tampoco de mucha explicación ni de mucho discurso curatorial para llegar a la gente, para comunicar y para conectar con el público. Hombre, yo creo, yo, si me permites, yo creo con esto que dices, también es verdad que una obra se puede leer a muchos niveles. Es decir, sí, se puede conectar con el público. Esto es como los Simpsons. Tú los Simpsons se lo pones a un niño de 5 años y se puede partir de risa. Pero no está entendiendo las sutilezas o las bromas o la ironía de muchas de las cosas que hay, ¿no? Entonces, el arte figurativo pues se puede ver a muchos niveles. Hay quien lo verá a un nivel mucho más simple decir, mira, parece real o qué bien pintado está. Y luego habrá gente que tendrá más sensibilidad y que entrará más en lo que es la pintura, ¿no? Entonces, tampoco digamos como que todo que es tan fácil de apreciar todo el arte figurativo, sino que realmente hay arte figurativo complejo que no lo va a apreciar todo el mundo. Eso sí puede gustar a mucha gente, aunque va a haber distintos niveles de lectura y distintos niveles de maneras de apreciarlo, ¿no? Tampoco, yo algunas veces cuando digo, es el arte del pueblo, el arte tal, y a ver, el arte del pueblo puede ser Picasso, porque ya lo conoce todo el mundo, o puede ser cualquier cosa. El arte figurativo es un medio de expresión más, que puede gustarle a personas tremendamente cultas y tremendamente refinadas, y también puede haber alguien sin una educación y sin una cultura que pueda apreciarlo porque tenga mucha sensibilidad. Pero sí que es verdad que es un lenguaje que puede llegar a cualquiera. No significa que todo el mundo vaya a apreciarlo y vaya a apreciarlo en toda la profundidad que pueden tener algunas obras. ¿El ojo, Miguel Ángel, crees que se entrena? ¿Hay, digamos, una manera de entrenarlo para que nuestra capacidad de observación se agudice? Sí, por supuesto. Bueno, ¿te refieres a la hora de ver arte, de apreciar el arte? Sí, porque, bueno, porque otra cosa es agudizar el ojo para pintar. Pero
Sí, pero si hablamos de ver el arte, sí, por supuesto que sí, igual que el oído. Cuando uno oye música clásica, pues claro, me acuerdo que te ponía como un ejemplo el escritor Richard Bach, que cuando oía a Johann Sebastian Bach, cuando oía sus fugas y tal, dice que le daba dolor de cabeza, que eso era insoportable y tal, y conforme fue avanzando empezó a apreciar las estructuras que había, hasta le empezó a refinarse y empezó a... Y luego le encantaba la música de Bach. Entonces, la música con la pintura pasa lo mismo. Igual que se educa el oído para apreciar la música clásica, música compleja, pues... dicho de otro modo, también una música mucho más simple, música pop o música tal, no es necesario tanto un esfuerzo tan grande, no estoy hablando en contra de ello, pues la gente que se quiere divertir simplemente y está, pues maravilloso, y si luego quieres apreciar una sinfonía de Beethoven o tal, pues requerirá un esfuerzo mayor, y en la pintura pasa lo mismo. Para apreciar una buena pintura realista, porque hablo de mi campo, una buena pintura figurativa, por supuesto que hay que entrenar el ojo, hay que ver mucha pintura y está bien que alguien te explique y te diga, mira, este cuadro tiene estas virtudes que este no tiene por esto y por esto. Entonces, pues la persona se va, obviamente sí, se va entrenando su percepción. La maravilla de saber, ¿no? Y hablas de música porque le tenemos que decir a la audiencia, a quienes no lo sepan, que sos violinista. Bueno, era. Si ahora cogiera el violín sería bastante lamentable porque llevo muchísimos años sin tocar, pero sí, yo llegué a tocar el violín a nivel profesional, digamos. Pero bueno, tuve que dejarlo porque no podía compaginar las dos cosas. Las dos actividades requieren de mucho tiempo, ¿no? Hay que dedicarse de forma por ahí obstinada a una sola cosa. Todo no se puede, pero para hacerla de lleno y hacerla bien. Claro, claro, porque hay gente que te dice, ¿no? ¿Y por qué no tocas de vez en cuando? Digo, porque no se puede tocar el violín de vez en cuando. Hay que tocar todos los días y tener una disciplina. Si no, no puedes disfrutar tocando. Entonces, cuando llegó el momento en que me di cuenta que era imposible, pues tuve que elegir. Y qué bueno que elegiste la pintura. Bueno, elegí la pintura porque creo que se me daba mejor. Sí, porque al final, hombre, yo siempre había sentido que tenía que ser pintor antes que otra cosa, ¿no? Y la música me gustaba tanto y me gustaba mucho y disfrutas mucho porque también es verdad que es una actividad, creo que lo decía Eloy, que la pintura es una actividad muy solitaria. Y tienes menos relación con gente y en cambio la música, pues haces música de cámara o tocas en orquesta y tienes una relación social mucho mucho mayor, ¿no? Tiene otras cosas, claro, pero en mi caso creo que estaba más dotado para la pintura, así que me decidí por la pintura. Muy bien, me estoy acordando de la cantidad, yo no sé por qué hay muchas películas que tienen como protagonistas a músicos, pero hay muchas películas que tienen como protagonistas a violinistas, el violín rojo, bueno, muchas, vi hace poco una japonesa, pero era un chelista, bueno, ahí dentro de la familia de estos instrumentos de punta maravillosos. Estamos en los minutos finales, nos hemos excedido incluso, pero bueno, no vienen encuentros bueno. Después, no pasa absolutamente nada. Miguel Ángel Mota ha formado parte de los encuentros Ofelia en el marco de este ciclo, donde nos estamos reuniendo con los más grandes exponentes del realismo español. Gracias a todos ahí por los comentarios y demás. Tengo que hacerte la pregunta final, Miguel Ángel, porque queremos saber ustedes desde España a quienes miran, a quienes han estudiado, a quienes de alguna manera... De Latinoamérica, ¿quiénes están dentro de su repertorio? ¿Qué artistas, qué pintores son los que te gustan? Bueno, ya hablábamos antes de que pues uno de los pioneros fue Claudio Bravo, ¿no? O Muñoz Vera, que sí. También chileno, que también estuvo en España después y tal. Yo, hombre,
Hoy en día es que hay muchos. También es verdad que ves muchos en las redes, ¿no? Hombre, ves Guillermo Lorca o Nicolás Uribe, aunque creo que es nacido en Estados Unidos, pero ves mucha gente. Pero yo también te voy a nombrar a algunos que son muy amigos míos. Pues tenemos, Luis Fraquia es un gran amigo que vive aquí en Valencia, pintor paraguayo, que estuvo muchos años en México. Luego, pues de Argentina, Alejandro Rosenberg, que ayer fue su cumpleaños, lo felicito desde aquí. Y hoy, que dices que es el cumpleaños de tu madre, también es el, cumpleaños de Edgar Mendoza. ¡Pero qué bien! Saludos entonces para Edgar. Sí, y les felicitamos también. Y además, pues Edgar, aparte de ser muy amigo mío, es uno de los pintores que más admiro, porque creo que es un pintor único. Normalmente el arte latinoamericano tiene una gran preocupación, una gran tendencia por la importancia de la imagen, de lo, no diría tanto narrativo, pero sí esa imagen un poco con un toque surrealista, con un toque, ¿no? Y Edgar tiene ese toque cultural suyo, mexicano, pero con una sutileza y una personalidad y una calidad que hace cosas tan distintas en cada cuadro, pero todas son él. Que es uno de los pintores que más me gustan. Y el lunes es mi cumpleaños, o sea que estamos todos, todos somos Libra, estamos aquí como muy, muy unidos todos. Sí, sí. Qué maravilla, entonces, buenísimo. Bueno, no se saluda con antelación, quiero decir, por adelantado, no. Pero bueno. Pero muchos pintores ahí. De Libra, muchos artistas, ¿sí? Mi padre también. Sí, claro. Decían los griegos que a los Libra nos poseía la diosa Venus, la diosa de la belleza. Pues nos gusta la belleza, sí. Amantes de la belleza y en búsqueda del equilibrio constante. Gracias a todos, sí, muchísimos cumpleaños, Claudia. Bueno, muy lindo, un placer enorme, Miguel Ángel. Muchas gracias por formar parte de estos encuentros. Va a quedar en Instagram y pronto también va a formar parte de nuestro canal de YouTube. Muchas, pero muchas gracias por estar. Pues muchísimas gracias a ti, Camila, por haberme invitado y nada, yo me lo he... Ha sido un rato muy agradable y bueno, pues espero que la gente que se ha conectado pues también... Lo he pasado bien. Claro que sí, seguro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a Isángano, Claudia. Gracias, en serio. Estén pendientes de las redes sociales. Son solamente tres los pintores que están faltando para cerrar con este maravilloso ciclo que nos ha permitido conocer a grandes del realismo contemporáneo. Miguel Ángel Moya, hoy, ahí conectado desde Valencia. Muchas, pero muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. A ti. Hasta pronto.